Estos pequeños en Nicaragua no están dando solo un paseo a caballo. Están usando la equinoterapia para mejorar su movilidad y sus habilidades cognitivas. Al tratamiento con caballos acuden niños con problemas de autismo, parálisis cerebral, déficit de atención, síndrome de Down o retraso psicomotor. Alison es una de las beneficiadas y, según su madre, ha mejorado mucho. Ya, gracias a Dios, la niña da pasito. Su parte cognitiva, gracias al trote del caballo, se ha ido trabajando. Es una niña muy activa y es una terapia que diría la más buena hasta el momento, porque le ayuda en todos los sentidos, en el área motora, en el área mental, porque ella tiene una parálisis y a pesar de la parálisis que tiene, ha avanzado mucho gracias a la hipoterapia. Antes de montar el caballo, se busca lograr una conexión entre el animal y los niños, que le acarician la cabeza, las orejas y el hocico. Esta técnica data de los antiguos griegos, que la utilizaban para curar distintas dolencias, según los promotores del tratamiento en Nicaragua. Se trata de que el caballo al paso provoca movimientos tridimensionales que mueven al paciente en tres planos: frontal, sagital, transversal, hacia arriba, abajo. Estos movimientos estimulan el sistema nervioso central del niño y por lo tanto vamos a tener una respuesta de enderezamiento, de reflejo. Eso va a fortalecerle el área muscular. Según los terapeutas, los niños con autismo son de los más beneficiados con este tratamiento, pues dicen que una sola sesión de 30 minutos equivale a 10 de otros procedimientos. La terapia es gratis en la Escuela de Especialidades Santa Julia Biliar en Matagalpa, 90 kilómetros al norte de Managua, y en el privado Centro Ecuestre Aras del Carmen, al suroeste de la capital.